muy bonito, cuando de pronto le brilla el oscurito, yo veía que lo miraba y de pronto el cielo me faltaba y había un monstruo. A mí se me hace que el monstruo sí se va a aparecer abajo de la cama, porque no brincaron y no hicieron así como que si se estuvieran espantando. Ahora vamos a hacer la prueba. ¿Qué fue, monstruo? Tenía cinco dientes y una orejota, un papacote y una bocota, pero también tenía cinco pies. ¡Por eso digo que es un monstruo! Soñando muy bonito, cuando de pronto de ahí del oscurito, yo veía que algo me miraba y de pronto el cielo me faltaba y había un monstruo. Un pasopote y una bocota, pero también tenía cinco pies. Por eso digo que su maestro es brincando. Esta historia que estoy cantando tiene ritmo para estar bailando. Esta historia que estoy cantando tiene ritmo para estar gozando. Es de un monstruo feo, feo, que salía entrando bien. Y había un monstruo. Prueba, vamos a ver quién grita más. Todos los niños. Ya vi que pagará, porque los otros que van a participar son las maestras. Vamos a ver qué tanto gritan las maestras. A ver, vamos a esperar que griten las maestras. Una, dos, tres. Tenía cinco dientes y una orejota, un pasapote y una bocota, pero también tenía cinco pies. ¡Por eso digo que es un monstruo! Esta historia que estoy cantando tiene ritmo para estar bailando. Esta historia que estoy cantando tiene ritmo para estar gozando. Es de un monstruo feo, feo, que salía mientras dormía. ¡Y había un monstruo! ¿Sí les gustó esa canción del monstruo? Espero que me ayuden a participar. Bueno, ¿ustedes alguna vez han oído? ¿Cómo veía que rendía? ¡Vuelve a llamar a todos! ¡Brincando! ¡Con las manos arriba y aplaudiendo! Se golpeaba sobre la... Muy bien, y entonces ahorita vamos a hacer esto y vamos a jugar esto que dice así. La rueda, 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 San Miguel, San Miguel. No saben jugar la rueda de San Miguel. A ver, vamos a hacer varias ruedas de San Miguel y vamos a jugar todos. Cada quien agarre a su maestra y vamos a jugar, y esto dice así. Despacito, y esto dice así. Ya la vi por la mar, no te pongas por aquí, todo puede pasar. No te pongas por aquí, 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 no te pongas por aquí.
pasar. Con todo el mundo, no se te abrazo, me voy a hacer. La vamos a hacer por última vez para volver a acomodarnos acá al frente. Pero quiero que todos los niños, a ver que se escuche un grito fuerte de los niños. Ahora todos vamos a poner acá al frente como estábamos hace rato. A ver que se escuche un aplauso para ustedes mismos. Sonrieron el día de hoy, que están alegres, ¡hagan un aplauso y un grito!
más importante siempre serán las sonrisas de los niños. Un niño que sonríe, un niño que lee, que imagina y que sueña, siempre será un mejor ciudadano. ¡Un aplauso y un grito para ustedes! Muchísimas gracias a la maestra Dalia, un aplauso a la maestra Dalia por habernos invitado. Ojalá y les haya gustado, esto se llama Cuentos para Cantar como Niños. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Es que a mí me gusta soñar. ¡Ahora ayuda! Es que a mí me gusta soñar. Y leyendo imaginar. El mundo voy a cambiar. Y leyendo imaginar. El mundo a conquistar. ¡Otra vez todos! Es que a mí me gusta soñar. ¡Fuerte! Es que a mí me gusta soñar. Muchísimas gracias.